Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil, however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination, as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scene of the past. Tu estado individual de conciencia es tu nivel del ser y atrae todos los eventos que te encuentras en la vida. Como tus reacciones determinan quién eres, cualquier cambio en tu mundo externo debe ser producido por tu nivel interno del ser. En el séptimo capítulo del libro de Marcos se nos ha dicho: escucha y entiende. No hay nada afuera que pueda contaminar al hombre. Es lo que viene de la mente del hombre lo que contamina. Aquel que tenga oídos, que oiga. Los pensamientos son cosas. Cuando te identificas a ti mismo con un pensamiento, se exterioriza como un acto. Si el pensamiento es desagradable, te contamina. Despierta y selecciona solo pensamientos que contribuyan al nacimiento de tu deseo. Debes observar constantemente tu lugar de morada, porque donde estás psicológicamente es lo que eres. Tu humor indica tu estado, y tú estás siempre externalizando el estado en el que te mantienes. Los Upanishads, una clase de tratados védicos sobre los problemas psicológicos, indican: el alma, imaginándose a sí misma en un estado, toma para sí mismo los resultados de ese estado. No imaginándose a sí mismo en ese estado, es libre de sus resultados. Tu alma es lo que tú consientes que sea. Cuando te sientes a ti mismo dentro de la situación de tu oración respondida, has entrado al estado y tu alma tomará para sí misma los resultados del mismo. Si no entras en el estado, eres libre de sus amorosos resultados. Acepta una idea como verdad, identifícate a ti mismo con ella, y se va a exteriorizar a sí misma en tu mundo. Pero si no aceptas el pensamiento y te identificas a ti mismo con él a través de la sensación, estás libre de sus resultados. Debes volverte muy selectivo y aprender a no asociarte a ti mismo con pensamientos desagradables. En el libro de Reyes se nos ha dicho que aquellos que entran al templo traen algo vivo con ellos, así como un toro o un buey. Estos son ofrecidos como ofrendas. Esta ofrenda para sacrificio es tu cuerpo de sufrimiento. Están los animales que debes ofrecer, llamados agravios. No importa qué agravio sea, no tienes derecho a cargarlo contigo y no puedes ascender en conciencia hasta que todos tus agravios sean sacudidos en el altar y sacrificados. Solo cuando renuncies a ellos hallarás el agua sagrada. Ahora, esta agua sagrada no es la variedad de la iglesia, sino el símbolo de los 12 aspectos de la mente. Cuando tu mente es clarificada de todas sus telarañas, agravios, quejas, problemas, el envase del agua sagrada es colocado en la espalda de los bueyes, y tu mente disciplinada te sirve en lugar de tú servirle a ella. El toro simboliza la mente en estado salvaje y debe ser domada, lavada en agua sagrada y vestida con suave vestido. Cuando entras en lo más sagrado y te bañas en esas aguas, tu mente es lavada de todos los pensamientos crueles y clarificada. Comienza ahora a asociar tus pensamientos solo con lo bueno. Así, lo que proceda de tu boca, mente, nunca va a contaminarte. Yo soy es la autodefinición del infinito. Ve y diles que yo soy me ha enviado. Conciencia, yo soy Dad. Es el único poder del universo.
Su poder te hace vivo. Si tú dices, yo estoy enfermo, lo estás. Si tú dices, yo estoy seguro, lo estás. Sintiéndote a ti mismo en la situación de un estado dado, puedes darte a ti mismo los resultados de ese estado de la mente. A todas las cosas se les da vida desde un estado de conciencia, y sin el estado nada puede hacerse, ya que tú solo resucitas el estado con el cual estás identificado. Donde estás psicológicamente es lo que eres en realidad. Así que, si te capturas a ti mismo sintiendo pena por ti, detente y comienza a sentirte feliz. Si no lo haces, vas a identificarte a ti mismo con un estado de autocompasión y lo exteriorizarás. Deja que el hombre débil diga, yo soy fuerte. No esperes a volverte fuerte antes de decir esto. Si te sientes débil en cualquier sentido, afirma, yo soy fuerte. Y si persistes en esa asunción, se solidificará en hecho. Nadie debe tomar el nombre del Señor en vano, y su nombre es Yo Soy. El hombre recto está consciente de ser la persona que quiere ser. Él nunca peca, sino que conoce el nombre, porque pecar es fallar el estado deseado, y rectitud es acertarlo. Yo lo alabaré porque Él conoce mi nombre. Asume la conciencia de ser el que quieres ser y serás salvado de tu estado presente. Tu hambre individual puede y será satisfecha cuando entres rectamente en el estado deseado. Esto lo logras con el acto de sentir. Siéntete feliz y eres consciente de felicidad. Siéntete casado y te habrás movido conscientemente al estado de matrimonio. La cosa deseada debe ser sentida antes de que seas consciente de poseerla. Aprende a decir no a pensamientos desagradables en lugar de aceptarlos con pasiva indiferencia, porque un alma debe imaginarse a sí misma en el acto para probar el fruto del estado en el que está actuando. Recuerda, la conciencia sola es la causa del fruto que recoges y la única explicación para su existencia. No hay nadie a quien culpar sino a sí mismo por todas las cosas que te han ocurrido. Te están ocurriendo y te ocurrirán, ya que no pueden aparecer en tu mundo a menos que las consientas. Comienza ahora a consentir solo pensamientos amorosos de deseos cumplidos antes de su confirmación por tus sentidos. Y abandona el instinto animal de sufrir y bañarte en sentimientos de dolor y autocompasión. La lengua psicológica es igual a la lengua física. Si alguien te molesta, desvíate y mantén la lengua de tu mente lejos de las llagas del desagrado, porque tus pequeñas conversaciones mentales son las productoras de tu futuro. Sacrifica tu cuerpo de sufrimiento renunciando a ello, y domestica tu mente, porque se nos ha dicho, benditos los mansos domesticados, porque ellos heredarán la tierra. Vístete a ti mismo con alegría y buenas noticias y caminarás entre lo más sagrado vestido en tu cuerpo inmortal de amor. Hay un ritmo en tu mundo que no puedes escuchar o ver, y tu aura no es como la de nadie más. Un sabueso lo sabe. Si dos olores son parecidos, ningún sabueso va a encontrarte, pero tú eres único, de una única clase con tu propia aura especial irradiando tu nivel del ser. No juzgues las auras por la simple razón de que ves el aura de otro a través de la tuya, y lo que estás viendo es solo tu asunción sobre ese hombre. La complacencia es una maldición. Benditos aquellos que tienen hambre y sed de rectitud. Controla tu imaginación con atención y atrévete a mantenerte y ser escuchado. Andrés es el discípulo que simboliza este aspecto de la mente. Presta atención a tus pensamientos y disciplínalos para que puedas fluir desde la sensación del deseo cumplido. Porque no estás despierto hasta que el tú externo se vuelve plácido y el tú interno dinámico. No intentes sacar a alguien de la miseria. Se nos ha dicho,
Deja al mugroso ser mugroso. ¿Qué es eso para ti? Sígueme a mí. Al hombre se le ha dado el poder del yo para pensar, y a todos se les permite pensar por sí mismos. Todas las cosas, cuando son admitidas en la conciencia, son manifestadas, sean buenas, malas o indiferentes. Atrévete a mantener en ti mismo esta enseñanza y nunca volverás a sentir la necesidad de justificar el fracaso.